Entonces, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo estuve ahí metido, como siempre. Yo no sé si os funciona la cuenta del instituto. Os recomiendo que os metáis en una cuenta que tenéis que haber creado aparte, ¿vale? Os sale lo de Google, esto no tiene ninguna dificultad. Y esto es para la casa, no es para aquí. Para aquí es que no va a haber nada, porque esta semana va a ser. Hoy voy a explicar lo que tenéis que hacer y el viernes lo tenéis que presentar. Cuando pueda, ¿eh? Ayer tuve el problema este con otra página. Bueno, donde mientras que esto entra, si entra alguna vez, vamos a ver una página de una empresa normal. ¿Me decía alguna empresa de aquí de Estepona? ¿Alguna empresa que paséis por ahí, veáis y digáis, esta empresa? Ni idea, ¿no? Del tejido productivo. Ven, ¿eh? Para ver la página web, ¿cómo es? Bien. No. Facebook no. Facebook no. Todas las páginas son iguales. ¿Vale? Son iguales. Quiero decir, tienen la misma plantilla. Y digamos que esto va por moda. Va como, ¿cómo diría yo? Como, sí, como, exactamente como la moda. En el diseño web, desde que yo empecé en internet en el 90 y pico, depende de la tecnología, se han visto distintas modas. ¿Vale? Entonces siempre vaya a tener lo mismo. Inicio, quiénes somos, servicio, trabajo realizado y contacto. No quiero nada más. Ha sido la primera que me ha dicho él. Pero es que me hubiera valido cualquiera. ¿Vale? ¿Esto qué es? ¿616? Ah, el número. Uy, yo creía que era el dinero que habían ganado. Digo, no, ojalá, ojalá. Siempre tienen sobre nosotros algunos artículos. Bueno, pues esto voy a enseñar a hacerlo. Voy a enseñar a hacerlo. Es que no vais a tener que hacer nada. Hoy viene ya eso. ¿Vale? Con el asistente. ¿Qué pasa? Que yo estoy en mi casa sábado y domingo haciéndolo y tarda un montonazo de tiempo. Y no podemos hacerlo aquí. No que tarde porque ustedes tenían que escribir mucho ni nada, sino porque el sistema se tira un ratazo súper grande. Entonces yo, esta página me vale perfectamente como modelo. ¿Vale? Voy a crear un documento. Me vale esa como cualquiera que me hubierais dicho. Casi cualquiera, porque todas son iguales. De hecho, hay plantillas que se venden en internet para hacer la página y tú lo único que tienes que cambiar es el contenido. Pues alguna foto y ya está. Bueno, ¿por qué decía lo de la IA? Esto con Google. Porque le voy a preguntar a ChatGPT, ¿qué página es mejor para hacer página web? Fácil, ¿vale? Le voy a preguntar a ver lo que me dice. ¡Wow! Vale, que me han desactivado la cuenta. Ay, ay, ay. Entonces, ¿qué hago? Esa es la cuenta del instituto. ¿Qué hago? Pues entrar con la otra que tengo. No voy a entrar ni con la mía. Con la mía personal, no. Voy a entrar con la de, a ver si la encuentro. Esta, ¿vale? Cuando pueda, ¿eh? Y estoy viendo, ayer por lo menos el internet iba muy lento. Bueno, pues yo tengo aquí abierto, debería tener abierto, a ver si no tengo nada privado. Esto es lo que estoy investigando yo. Nunca haré bastante hincapié en la importancia que tiene saber otro idioma. Si son tres, mejor. El inglés, pues el lenguaje general. Pero aquí explica cómo hace el prompting bien. Más o menos, tienes que poner quién eres, qué quieres obtener, cuál es el objetivo, cuál es el contexto y las limitaciones, si tienes algunas. Pero esto por ahora no. Os lo enseño para que veáis que lo que me gusta de mi trabajo es que yo no doy clases de otra cosa porque aquí tengo que estar constantemente aprendiendo y yo necesito aprender. Yo no puedo tener cerebro vacío. Ni da lo mismo todos los años. Entonces esto no lo daba a hacer el año pasado. Lo cual está muy guay. Todos los años tiene que hacer cosas nuevas. Eres el encargado de marketing de una empresa. Tienes que realizar el sitio web de la misma. ¿Qué aplicación no, qué usarías para crearla? Sé que hay distintas opciones. ¿Cuál
¿Cuál es la opción? Cuanto más le escriba yo, mejor. Más fácil de aprender y mantener. ¿Ves? Y me va diciendo. Y me dice que es mi opción primera WordPress. ¿Vale? Sin embargo, ¿hay alguna otra opción que consideres útil? Yo no lo digo, lo dice ChatGPT. A ver si me dice la otra. Además de WordPress, Wix, ¿vale? Squarespace, Shopify, Joomla, Drupal. Yo he aprendido Joomla, Drupal, pero no sabía Wix. Y como la usa mi compañera, dije yo, me lo meto en Wix. Entonces, yo quiero esto. ¿Vale? ¿Cómo lo hago? Lo puedo hacer con Wix, que es la parte que me interesa. Todo esto es para casa, no vayáis a flipar, porque yo me voy a tirar toda la hora hablando. Casita, pues no puedo hacerlo. En el recreo yo estoy aquí. Que quiera que se venga, el que no lo haga. O sea, es que no puedo hacerlo en la biblioteca de ahí del padre Manuel y ordenadores. ¿Qué pasa? Que ya estáis viendo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Esto es normal? No, es que el internet va medio bien aquí, en otras páginas. Esto no es normal. Entonces yo estuve allí dudando y dije, tío, les enseño Wix. Pero es que yo quiero daros opciones para que elijáis. Esto no debería ser así, nunca en la vida. Esto debería estar cargado ya y pom, 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 pom. Pero es que no, es que así no. Quiero decir, me dicen Wix. ¡Wow, qué guay! No. Yo ya, o sea, cualquier persona normal diría, ya, me voy a otro lado. Pero yo creo que debería irme a otro lado, ¿vale? Que es WordPress. Y lo voy a hacer al mínimo, ¿vale? Al mínimo. O sea, voy a hacer la página más pequeña que pueda hacer. ¿Ok? Yo ya tengo mi cuenta, tenéis que entrar con una cuenta que no sea la del instituto porque no os va a dejar. Y lo primero que os va a decir es un sitio. ¿Vale? Crea un sitio. Yo ya tengo tres sitios creados. ¿Vale? Ayer hice una página que era disfraces lince de la noche. Mira, lo veis, ¿no? ¿Por qué no uso Wix? Vale, ya está. Os va a decir añadir un sitio. Os va. Voy a ir al mínimo, ¿eh? Aquí, muy importante. La otra era disfraces, le voy a poner disfraces nightlings. ¿Vale? Oh, profe, qué friki eres. Siempre, todo el mundo me pregunta lo mismo. Es que tenemos que pagar. Chiquillo, no, este, gratis, elegir, gratis. Siempre lo de gratis lo esconden, ¿vale? Para que la gente que no sabe, pague. Continuar. Gratis. Tenemos que escribir algo. Esperarse. Venga, ¿cuáles son tus objetivos? Promocionar a mi empresa, continuar vender online, no voy a poner porque es más trabajo, ¿vale? Podemos crear tu propio diseño, lo que se llama un tema, ¿vale? Esta página casi que no tiene tema, tiene los tipos de letra y los colores, poco más, ¿vale? Elige un tema. Y lo que pasa aquí es que te intentan vender cosas, entonces la mayoría de los temas son de pago. ¿Vale? Entonces voy a elegir el único tema que me deja de empresa gratis. ¿Qué vamos a hacer? 2024 está bien, pero el que he visto yo es Figure. Figure era, no sé si era Figure, creo que era Figure. Y tiene combinaciones de color. Si alguno de aquí se va a dedicar al arte, verá lo de las combinaciones de color y qué combinaciones de color son mejores para cada cosa. Ahora se ha cargado. Ahora hago otro vídeo con eso. Yo voy a coger este, ¿por qué? ¿Qué color os gusta más? ¿Cuál os parece mejor? Segundo. ¿Este? ¿Por qué? Parecen iguales. Para eso hay que saber, ¿vale? Por eso hay diseñadores de páginas web. Gente que sabe de diseño, que te hace una página web pensando muchas cosas más. Esto es para el que no sabe y no sale tan bien, pero bueno, ya está. Y también es verdad que hay gente que hace páginas web que no sabe nada. O
Simplemente usa las plantillas y ya está. Y como el cliente tampoco sabe, dice, venga, ya está. ¿Está todo puesto, no? Sí, pues ya está. ¿Vale? Fewer. Ah, no, Fewer también me cobran. Ay, ay, ay. ¿Cuál era la que no me cobraba? Fun. No, Fun no era. Ya me la han quitado. Oh, si le hice ayer, tío, ya no me sale, ¿qué hago? ¿Y por qué me la han quitado todo esto? Bueno, mira, ¿qué? Sí, esta, pero esta es... Venga, vamos a esta. No, está en el vídeo, subí ayer vídeo. No apunto nada, pues está todos los vídeos. Pero no tengo ganas de perder tiempo ahora. Me va a valer esta, ya está. Pero yo, como soy muy friki, voy a poner naranja, que es mi color favorito. Además pone de empresa, así que tiene estilos premium que no voy a, que no voy a tocar. Esto se llama estilo responsive porque una vez que has hecho la página web te va a valer para el ordenador, para la tablet y para el móvil. Lo cual está muy chulo, porque no tiene que hacer tres diseños. Antes tiene que hacer un diseño para cada uno, ahora no. Desesperado. Venga. Estoy por darle a continuar y ya está. Porque es desesperante esto. Muy desesperante. Que no es que sea aquí, ¿vale? No es que sea aquí. Es en todo sitio. O sea, no es que... No es que aquí vaya mal el internet, sino que en mi... ¿Ves? No me ha dejado. Estilo predeterminado, ¿eh? No me ha dejado continuar. Y a ver si esta página tiene lo que yo quiero. Si no lo creo yo, ya está. Porque tiene plantillas para el sitio completo con color y tiene plantillas para cada página. Todas estas chorradas que me pones para decir, para no decir, es que somos muy lentos, hombre. Y ahora me va diciendo lo que tengo que hacer. Yo no tengo tiempo de esto, ¿vale? No me sale nada, no me sale nada de lo que yo quiero. Voy a publicar el sitio y voy a meter las páginas, ¿vale? Y ya está. Y ya os digo que no lo, o sea, lo haríamos aquí, pero no es por el internet de aquí, es porque es que no va rápido. ¿Vale? Entonces el sitio va a tener, le voy a meter las páginas que tiene que tener y ya está. ¿Qué páginas tienes que tener? Cuando pueda, es desesperante, tío. Si es que así no... Pero os repito que no es el instituto, en mi casa hace igual, y donde vayáis va a ser igual. Venga, página, añadir nueva página. Antiguamente la primera página que hice yo en el 97-98 era código HTML, no tenías que... No lo hacía online. Lo bueno que tiene esto es que viene aquí las páginas para añadirla, ¿vale? O sea, no tienes que... ¿Qué pasa? Que tarda un montón. Yo no quiero página en blanco, yo quiero... ¿Qué página quiero yo? ¿Qué ponemos? Servicios, ¿no? ¿Cuál de las tres? ¿Cuál os gusta más? ¿Esta? ¿Esa, por ejemplo? Vale, ya tenéis la página. Luego lo modificamos. Voy a publicar la página y voy a añadir las páginas. Y luego ya os digo lo que tenéis que rellenar. Pero no va a ser rellenar, tirarse 30 años buscando fotos y eso. Y yo solo quiero que lleguéis. Que tengáis ese y podéis modificarla. Ya está. Que sepáis hacerlo. Que si dentro de 10 años montéis una empresa, digáis... Si no hace nadie el diseño, que es lo suyo, alguien que sepa, digáis ustedes, mira, yo tengo la página montada en una hora y que ya luego pongáis a alguien empleado a hacerla, ¿vale? Añadir nueva página. ¿Qué hemos añadido? Servicio, esta que tiene, servicio, contacto y quiénes somos. Ya está. Y el inicio que ya está. Contacto.
Esta misma. Vea, para adelante. Contacto. Ah, viene con el plano y todo, que tú lo puedes cambiar. ¿Vale? Pero ahora mismo eso no. Y además viene el formulario hecho que funciona, es decir, que alguien te puede mandar lo que quiera. Hemos hecho contacto, servicio y quiénes somos, ¿no? Me falta. No hay quiénes somos, ¿no? ¿Qué hago entonces? Contacto. El contacto ya lo ha puesto. Qué raro, ¿no? Bueno, la página de acerca de sería eso más o menos, ¿vale? Le voy a poner acerca de, que no sé si la tengo ya. Esta misma. Y aquí le puedo cambiar nombre. Ayer me costaba trabajo, no sé por qué, pero... ¿Quién soy? Imaginaros que soy un freelance. ¿Sabéis lo que es un freelance o no? ¿Sabéis lo que es un autónomo? Vale, un autónomo es una persona que se da de alta en la seguridad social. Gabriel, por favor. Que se da de alta en la seguridad social, paga su cuota y puede hacer el trabajo que quiera haciendo factura. Y luego declara esa factura y paga sus impuestos, ¿vale? Eso es un autónomo. Yo soy autónomo, he tenido mi academia y yo estaba como autónomo. Y un freelance es un autónomo que ofrece sus servicios a otro. Por ejemplo, un freelance de diseño gráfico, pues va diseñando páginas y lo van contratando, ¿vale? No es una persona contratada por una empresa, sino... ¿Alguno de ustedes quién soy? Pues está puesto, soy un hábil diseñador gráfico. Pues yo voy a hacer, soy un apasionado de los disfraces y el cosplay que ha montado su propia tienda para... vender disfraces y ayudar a las personas. Ayer lo estaba pensando, iniciarse en el... que estaría chulo tener una tienda, aquí no, te pones en un sitio muy chico, pero un sitio que la gente que le gusta disfrazarse vaya allí y se pueda hacer sus cosplay y le enseñen a coser y esas cosas. Eso estaría chulo. Vamos, a mí me parece que está chulo. Y usted dirá, vaya a la ura, ¿no? Pero... ya está, ¿no? Voy a ver cómo ha quedado la página principal, ¿vale? ¡Oh! Esto es muy largo. Servicio, página de contacto, acerca de quién soy. Acerca de ya la tenía. Y el título del sitio ni lo tengo. Muy mal, ¿no? ¿Qué hago? Yo no sé. Yo estoy ahora mismo mirando a ver cómo va. Seguramente me dirá ahora lo que tengo que hacer, ¿vale? Próximos pasos. Ponle nombre a tu sitio, es que no le he puesto ni nombre, ni título, ni nada. Título del sitio. Disfraces Nightlings. Por si alguien no ha caído, Nightlings, el lince de la noche, que en inglés suena mucho mejor que en español. Sé quién quiera ser. El logo no lo voy a poner ahora, ¿vale? Y lo que me queda es cambiar el nombre de alguna página que me ha quedado muy guay. Este nombre es horrible. Editar. Esta página se va a llamar Contacto. ¿Qué es un rollo? Que ya os lo tengo que enseñar. Yo estoy enseñando. Y esto es ponerse, como todo en la vida es ponerse. Las matemáticas es ponerse, la lengua es ponerse, el deporte es ponerse, todo es ponerse. ¿Vale? Puede llegar a más nivel o menos nivel. Pero si te pones, por lo menos haces algo bien. Esto no me gusta. ¿Dónde está el nombre de la página? ¿Lo voy en algún lado, no? No sale. Y luego intento modificar esto ahora. Y no me deja. Yo quiero cambiar el nombre de la página en el menú. Y no me sale. Vamos a ver. Atributos de la página, ¿ves? No. A ver, el resumen del documento, herramienta, alternar insertado de bloques.
ver la página. ¿Lo veis? No, no, yo tampoco. Yo estoy aprendiendo. Porque esto, los sitios como WordPress, yo lo conozco desde hace 10 años por ahí y la evolución ha sido brutal, pero brutal. O sea, una cosa y siempre va cambiando. Así que, si es que no sabes lo que estás haciendo, mira, si me ha cambiado. Ah, pues ya está. Voy a ver la página, si me deja. No. Aquí, ver página. Está esa, el contenido. Ahora voy con el contenido, ¿vale? Pero tiene quién soy, acerca de contacto y servicio. Fijaros. Un vídeo, segundo vídeo.